meses de pandemia, de confinamiento, y no solo en Uruguay, también en el mundo, lo que ha aumentado la violencia doméstica. Y en nuestro país se realizó una encuesta elaborada por la Intersocial Feminista que revela que casi el 20% de las consultadas estaba siendo víctima de violencia en este momento. Lo vamos a hablar con Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista. Buenos días, Soledad. Hola, gracias por acompañarnos. La encuesta, voy a hacer una aclaración importante, metodológica, la encuesta no es representativa, entonces no podemos hacer la lectura de que del total de las mujeres que viven en Uruguay, solo el 20% sufrió violencia. En realidad lo que sucede es que la encuesta es autoadministrada, se llama cuando uno voluntariamente contesta el formulario y lo único que puede, de lo único que habla es de la gente que contestó concretamente la encuesta. ¿Cuántas personas fueron? 1.957 en total, que incluye a hombres, 1.808, si mal no recuerdo, pero yo no traje la impresión, fueron el total de mujeres que contestaron, y de ese total hay 351 que viven, están sufriendo violencia o conocen a alguien cercano que la sufre, y 95 son las que realmente estaban sufriendo violencia. Digo porque es toda esta aclaración que es compleja de entender, capaz para quienes no conocen de metodología, pero es importante. Para nosotros es muy importante haber obtenido, digamos, información directa de 95 mujeres, que puede parecer menor, pero en realidad no es nada menor. Son un montón. Que están viviendo, sufriendo violencia y que, bueno, se hace con dicen esos datos algunas cosas. Después de esta denuncia. Los datos nos aportan algunas novedades. Primero, ustedes pueden ver que hay un perfil de mujeres. Tiene cosas interesantes la encuesta y es que fue contestada por mujeres de todo el país y con una proporción más o menos relativa. Interior, Montevideo. Bien, interior, y la mitad son de Montevideo y claro, después siguen los departamentos con mayor. O sea, hay una proporcionalidad, claro, que sí se logra en cuanto al nivel de respuestas. Y bueno, nosotras tuvimos como el objetivo de conocer cómo lo viven ellas, cómo lo sienten, qué es lo que reconocen de estar sufriendo y cómo es la respuesta del Estado. Esta era la otra pregunta que a nosotras nos interesaba. Claro. La mayoría de las mujeres que responde es de un nivel socioeducativo medio y alto. Son muchísima cantidad de mujeres que tienen cursos en la universidad, aunque no lo tengan terminado, incluso postdoctoradas, ¿no? Entonces habla de un perfil de mujer que en general no sabemos, de la que no hablamos. Porque es cierto que las víctimas de violencia, y en toda la sociedad, a las personas que más se les pone el foco son a la clase baja, la pobreza, que es la que está hiperintervenida con millones de programas. Pero la violencia que sufren las mujeres de clase media o con nivel socioeducativo alto, medio alto, no la conocemos. Y estas respuestas responden mayoritariamente a ese perfil de mujeres. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de los resultados en ese sentido? Para mí, uno de los más asombrosos, que me parece súper, que hay que como continuar indagando y generando otros métodos para profundizar el conocimiento, es que estas mujeres conocen en un 80% la existencia de servicios especializados, pero solo un 20% recurre a ellos, un 20 y algo, recurre a ellos. Entonces, claro, hay una distancia ahí muy grande. ¿Qué se puede, por lo menos, hacer como una pequeña hipótesis de por qué se da esa distancia? Hay dos preguntas que ellas responden, y una es si los servicios son satisfactorios o insatisfactorios, y la mayoría dice que son satisfactorios, insuficientes, perdón. Ajá. Y la mayoría dice que los servicios son insuficientes, y hay otra pregunta que refiere a si los servicios son adecuados. Ahí la respuesta es muy ambigua porque se divide en tres respuestas o cuatro respuestas distintas, donde solo un 20% dice que son adecuados o muy adecuados, o sea que, claro, en realidad, que son adecuados, es muy baja la aprobación. Después hay un alto porcentaje de no sabe, no contesta, otros que prefieren no responder. Entonces vos no sabés si es que están yendo a los servicios y por unas cosas de fidelidad con las personas y las técnicas que las tratan, no se atreven a decir cosas que consideran falencias, claro, de los servicios y no de las personas. ¿Entendés? Sí, ahí hay una gran pregunta para indagar más profundamente. Pero evidentemente lo que no son es adecuados. Eso sí. Hay un problema de diseño de los servicios, digamos. Hay un problema de accesibilidad. Uh-huh. La mayoría de los servicios funcionan en horarios de oficina, de lunes a viernes. Claro. Entonces hay una cantidad enorme de mujeres que en ese horario no pueden ir. ¿De información? ¿Falta información para esas mujeres? No. No, porque lo conocen, pero no. Por eso, esa es como la novedad, ¿no? Claro. Como, no, ellas conocen. También hay una cuestión de vergüenza, ¿no?
ir a asumir que estás viviendo una situación de violencia ya es un paso bastante grande. Bueno, hay unos testimonios muy interesantes en el estudio que dice, sí, esta persona me pegaba, era lo peor que me podía pasar, pero al mismo tiempo no puedo dejar de ver como mi pasado con esa persona. Es el padre de mis hijos, en definitiva. El amor no desaparece de un día para el otro a pesar de que se vio una situación de violencia. Es un poco también lo que nos cuesta entender desde afuera, ¿no? Cuando vemos esas situaciones. Porque es un fenómeno muy complejo. Claro. En el que sí hay una víctima y hay un victimario, pero es una relación, uh-huh, en general, suele ser relaciones afectivas, claro, ¿no? En donde sea la o que la nacen desde el afecto, se gestan en el afecto. Soledad, ¿y en estas mujeres? Ese es desde el feminismo, la explicación es cómo hemos sido nosotras educadas, las mujeres y los hombres también, ¿no? Sí. Con sin duda. Otra contraparte, digamos. Dentro de de esta idea del amor romántico, en, claro, donde las mujeres con el amor todo lo vamos a conseguir, claro, donde nuestro amor es infinito, no importa lo que nos hagan, siempre vamos a estar ahí, porque esto así nos educaron, ¿no? Por eso es una cosa muy profunda, por eso cuesta mucho cambiar culturalmente, claro, esta manera de vincularnos. También les pasa a los hombres esa educación de que no lo puede dejar ninguna mujer, y esto para, ¿no? Sí. Una cosa que hoy en día hay enorme cantidad de divorcios, separaciones, cambios de pareja, parejas, sí, nuevas, ya no es una cosa estigmatizadora, ¿no? Como fue en otras épocas, y sin embargo sigue provocando en los hombres que sí, a los que se ahora, termina la relación. Ayer leía en El País que en el 0800-41-41 había una llamada cada 23 minutos. Sí. Ahí bajó en el mes de mayo, yo ayer vi una placa de la cantidad de llamadas. En abril se disparó el nivel de consultas y en mayo bajó un poco. Están recibiendo, por lo que pude escuchar, tanto de Mónica Botero como de compañeras que trabajan en el servicio, se dispararon las consultas de personas cercanas, ¿no? De que no saben cómo intervenir. Nosotras también recibimos muchas veces consultas de familiares, amigos, vecinos. Claro, ¿y qué les dicen en, claro, esos casos? Tenés que estar ahí, es muy difícil. Porque vos, si la mujer no asume querer dar un paso, no reconoce su problema, primer punto, ¿no? Tenés que reconocer estar en esa situación. Y después, querer dar un paso, que es muy difícil de dar. Sin duda. El de ir a pedir ayuda, que también hay una confusión y hay miedos. Se cree que cuando uno va a un servicio especializado denuncia al maltratador y no es así. El servicio especializado es un servicio confidencial de profesionales, abogadas y psicólogas o trabajadoras sociales que conversan con la mujer y tratan de desanudar, digamos, la situación en la que está, apoyarla, guiarla, bueno, con las, claro, herramientas que hay. No necesariamente ir a las consultas en los servicios especializados quiere decir que vas a terminar haciendo una denuncia policial. No, claro. Ni vas a terminar eso en el juzgado. Eso es bueno aclararlo porque eso sigue pasando. Esa confusión es, claro, pero sí, permanente. No, y que o nadie te va a obligar. O llamar al 0800-4141 lo denuncias, no denuncias a nadie, no, en el, claro, 0800-4141. Y que no, y que nadie te va a obligar, a pesar de que hagas el contacto, a hacer ningún tipo de denuncia. O sea, el límite lo va a seguir poniendo la mujer. La sí, es una orientación telefónica ahí. Propiedad absoluta de, exacto, la mujer. O sea, es ella la que decide. Por eso ser acompañante, o sea, ser una persona cercana, tu hermana, tu amiga, es una cosa muy difícil porque lo que vos tenés que hacer, no son muchas cosas, pero son muy importantes, y es evitar el aislamiento. Parte del proceso de la violencia y el incremento es que la mujer va siendo aislada de su entorno, tanto, claro, familiar, de amigos. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos cuando detectás que esta persona, que en general suele ser reacia a hablar de estos temas, hay momentos donde viene y te cuenta algún incidente y después trata de sí, suavizarlo. Relativizarlo, sí. Sí, no era para tanto, te lo conté enojada. Sí, a mí me molestó un poco, pero en realidad, sí, ¿no? Yo había hecho esto. Pero vos, sí, sos una persona cercana, vas viendo, ¿no? Vas viendo los acompañando, pasos. Acompañando, obvio. Vos lo que tenés es que estar ahí y incentivarla a ir a un servicio especializado. Yo siempre insisto, es muy importante que las mujeres que sufren violencia se atiendan con profesionales especializados. Hace una diferencia sustancial en cómo te recompones, en cómo recompones tu vida y cómo la ordenás. Y las decisiones que, claro, tomás, porque hay una variedad de decisiones, claro, no siempre es esto, sí, no siempre es la denuncia. Soledad, por otro lado, no quería dejar de consultarte ayer las palabras de la diputada del Cabildo Abierto, Inés Moncillo, que habló con Fácil Desviarse, sí, la escuché, en FM del Sol. Bueno, para escuchando, que no lo escuchó, parte de lo que dijo es que los femicidios son producto de problemas psicológicos dentro de los que se encuentra el exceso de amor. Dice, no hay muertes por odio a las mujeres. Sí, la escuché, me pareció muy bien la diputada de origen venezolano que estaba contestándole, que le contestó súper bien. Y ella le hace una aclaración que es
perfecta. En realidad, cuando una mujer hace una denuncia, pasa juzgado. Ningún hombre es culpable de nada. Hay instancias judiciales donde van ambas partes y ambas partes presentan sus alegatos. Te quiero decir, no es que a mí se me ocurre. Y hay pericias técnicas que hace el Poder Judicial, además allá de informes que podamos... se pueden hacer, que se hacen desde los servicios especializados sobre las situaciones que viven, y los hombres no tienen ninguna patología psicológica porque no se los diagnostica. Entonces, no es verdad que son patológicos. Ella se contradecía incluso porque en un momento adjudicaba problemas psicológicos y en otro momento decía hay que educar. Si vos tenés un problema psicológico no se arregla con educación, pero es una patología de otro orden. La educación es cultural. Con la educación lo que modificamos es la cultura. ¿No? A mí me pareció como obvio, pero bueno, ella hizo muchos entreveros sobre teoría y eso. Che, a mí me quedó la palabra exceso de amor, el exceso de amor. No, exceso de amor. Claro. No, pero más, dijo más cosas. Bueno, ellas lo pueden provocar, ellas no les dejan ver a los hijos, ellas no les... O sea, puso una cantidad de justificaciones, aunque lo negaba, de justificaciones bastante terribles a la hora de hablar de mujeres que son asesinadas. ¿Cuál es el plan con este estudio? ¿Cuál es el objetivo detrás? ¿Piensan presentarlo a alguna autoridad? Que necesitaba la información para seguir avanzando en nosotros otros temas. Nosotros queremos esto, difundirlo públicamente, porque me parece que es importante que todos reflexionemos, que hablemos, que conozcamos lo que les pasa a las mujeres. Vamos a utilizarlo, sí, en reuniones. Nosotros hemos mantenido siempre reuniones con diferentes autoridades para seguir indagando, porque esto a nosotros nos genera muchas más preguntas y en realidad lo que tenemos ganas es de seguir profundizando. Claro. No es muy fácil instrumentar investigaciones con las propias víctimas. Por eso tienen como para nosotras mucho valor esta cantidad de mujeres que respondieron. Claro. Soledad González, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ustedes. Todo bien. Bien, Leo, continuamos con...